Muy buenas y bienvenido a un nuevo vídeo del canal de YouTube de Catwin. ¿Sabías que el Mac cumplía 35 años este 2019? Y es que sí, ya son 35 años, no solo del Mac, sino de la revolución que supuso que el Mac saliera. Celebrando lo que es este aniversario, hemos preparado 10 curiosidades en todos estos 35 años de historia del Mac. La primera de ellas es que, bueno, estamos acostumbrados a recibir actualizaciones año tras año en los Mac. Antes no era así, antes las actualizaciones eran cada 2, 3, incluso 4 años. Ahora son gratuitas, pero antes eran de pago. Por ejemplo, OS X Leopard tenía un coste de 129 euros. Ahora mismo el MacBook más delgado que hay pesa apenas 900 gramos, 0,9 kilos. Pero sin embargo, el primer Mac, el Macintosh portable, pesaba 7 kilos. Nada que ver, desde luego. El iMac debutó en el año 1998. Algunos casi acabábamos de nacer, o teníamos 3 o 4 años. Pero este Mac fue bastante polémico porque Apple retiró la posibilidad de meterle disquetes a este ordenador. Sin embargo, puso puertos USB que en aquella época pues nadie utilizaba mucho. Creo que os suena un poco esta historia, ¿no? De quitar unos puertos y poner otros. En el primer Mac, en el Macintosh original o Mac de 128K, tenía un teclado bastante particular. No tenía ni teclas de función, ni cursores, ni teclado numérico. Apple lo hizo a posta para que los desarrolladores hicieran versiones específicamente para el Mac, que no trasladaran sus versiones de PC al Mac. El Apple II incluía la primera hoja de cálculo en la historia de la computación. Sabéis que los sistemas operativos de Apple del ordenador tienen nombres. Yosemite, Mojave, en este caso, Sierra, el Capitán. Vale, esto en un principio no iba por allí la cosa. Antes utilizaban hace bastante tiempo, ahora más de 10 años, utilizaban un nombre en clave que se llamaba Lion para los sistemas operativos. Sin embargo, Apple se dio cuenta que esto tenía muchísima aceptación. Por lo tanto, en OS 10.2, íbamos ya por la versión 14, le introdujeron el nombre de Leopard. A partir de ahí hubo una gran época en la que tenía nombres de felinos, Leopard, Snow Leopard, Tiger, Lion, Mountain Lion, pero con Mavericks cambiaron a todos los lugares de California. Por lo tanto, ya tenemos unos cuantos sitios que visitar si vamos a California. Gran parte del desarrollo de Mac OS X, lo que es el sistema operativo que utilizamos ahora, venía ya de otra empresa, de la empresa Next. Sabéis que, bueno, Steve Jobs fue echado de su propia empresa, fue echado de Apple, y él se creó una. Durante mucho tiempo estuvo preparando, digamos, un sistema operativo que al final pues, fue comprado por la propia Apple al adquirir la empresa Next. La I de los productos iPhone, iPad, iMac, incluso de muchos otros productos que ni siquiera son de la empresa Apple, tienen su origen en el lanzamiento del iMac original. Esta I significaba individual, instruir, informar e inspirar. Y por supuesto, que no se nos olvide Internet. Volvemos al Macintosh original. ¿Sabéis que el ratón solamente tenía una tecla? No había botón derecho y botón izquierdo. La razón es porque todavía no se habían inventado los menús contextuales. Y el nombre de Macintosh, al igual que Apple es una manzana, pues bueno, Macintosh es una variedad de manzana. Así que de ahí también viene el origen del nombre. Esperemos que os hayan gustado estas 10 curiosidades para celebrar el 35 aniversario del Mac. Encantado de que nos dejéis en los comentarios curiosidades que a lo mejor nosotros no conozcamos o que queráis compartir con todos nuestros compañeros de la comunidad. Un abrazo gigante desde Catwin y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!